Pues de los dos Elvis, el Elvis primitivo, ¿no? Juvenil, cantando y moviendo las caderas, ¿no? Y el Elvis adulto, que también tiene un gran mérito, ¿con cuál te quedas? No, con el primero. Definitivamente, ¿no? Con el de Jailhouse Rock, ese que baja por el tubo desde el segundo piso de, la prisión. De la prisión y sigue marcando el ritmo. Ese es el Elvis que para mí sigue vivo. Y ahí está. Sí, también. ¿Qué concluimos de este, de estos tres programas en cuanto a la vida de Elvis y su obra? Todo un personaje, todo un personaje. En términos de su obra, 114 discos que llegaron al America Top 40, de los cuales 17 fueron primer lugar. Solamente lo superan los Beatles con uno más, que fueron 18. El de los 114 es récord y difícilmente alguien va a tener más éxitos en el Top 40 que él. Miembro de cuatro salones de la fama. Sí. Del es rock, el único artista que es el parte de... En el rock and roll, en el rockabilly, en el de gospel y en el de la música country. Así es. Es el artista muerto que ha generado más dinero. De hecho, todavía a 43 años de su muerto, 46, algo así, el año pasado la revista Forbes lo coloca en segundo lugar solamente después de Michael Jackson, que tiene su muerte es mucho más reciente. Claro. En segundo lugar, con 55 millones de ingresos generados en todo lo que tiene que ver con temas de su merchandising. Un vendedor de discos importantísimos, se dice, se especula que ha vendido más de 1 billón de discos en todo el mundo, en toda la historia. Más de 1,000 millones. O sea, sus números realmente impresionantes, ¿no? por como números. Pero creo que lo más importante es la personalidad que proyectó y que sigue todavía manteniendo como el gran influenciador de los cambios culturales que se dieron en las décadas de los 50 y los 60. Ahí es en donde entra la figura de Elvis, que amalgama las corrientes musicales, porque antes era música de blancos y era música de negros. Así es. Y era música juvenil y era música de adultos. Y en Elvis se hace todo. una sola música muy buena. Así es. ¿En qué lugar está para ti, Elvis, de los grandes del rock? ¡Auch! Pues está, yo creo que ¿estás así de acuerdo como con Rolling grandes? Stone o no? Creo que Rolling Stone está en el segundo, tercero, el tercero, pero... Es que es muy difícil hacer eso, ¿verdad? Porque es tan diverso y es tan rico. Y lo dejamos para que lo analices y lo comentamos en otro está programa, muy arriba. Aunque no sea está de está muy arriba. A mí una vez me preguntaron, ¿Elvis o Lennon? ¿Sí? Y la respuesta que yo di, Lennon compuso, Lennon fue el grande líder de la agrupación más importante en toda la historia, pero Elvis hizo brecha. Claro. Elvis es que abrió puertas, tumbó obstáculos y les pavimentó el camino a todos los demás que vinieron. Yo creo que eso, en mi opinión, ligeramente, es muy personal, coloca en primer lugar. El que pega primero, pega dos veces. Así es. Sigue siendo real. Pues bueno, seguiremos con otros programas acerca de la historia del rock, donde espero que me acompañen. Y... ¿Tú dónde pones a Elvis? Pues mira, yo creo que yo lo pondría en el lugar 1.5. Me quedo con el medio. Agradecemos a ustedes que están frente al cristal por habernos acompañado en estas tres emisiones en la vida y obra de Elvis Presley. Estoy seguro que les gustó. Acompáñenos a nuevas aventuras dentro de la música del siglo XX. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction.